de Humanidades, actor, escritor y productor, es integrante del colectivo Sopa y Nada Editores, también del proyecto Nigromante, que realiza cortometrajes y próximamente largometrajes. Lo hemos visto en obras de teatro como No hay ladrón que por bien no venga, de Darío Fo. ¿Cómo te iniciaste en este camino? Fue hace mucho tiempo, en realidad no fue hace mucho, fue a los 16 años cuando en un extraño lapso de mi vida me encontré muy solitario, estando rodeado de mucha gente. Entonces ahí empecé a escribir como una forma de vomitar todo lo que me sobraba en el cerebro. De allí, cuando se me acabó todo lo que ya no me servía, fue cuando realmente empecé a darme cuenta que habían otras cosas que decir después de sentir ya el placer de dejar algo plasmado. Porque nunca fue, desde ese inicio, nunca fue prioridad el querer que la gente leyera lo que escribía, simplemente era un repositorio de todo lo que decía. De ahí en adelante empecé poco a poco a adentrarme más en la literatura. Empecé a leer mucho, mucho más para poder entender cómo pensar que quiero lanzar de una porquería de libro que allí no me gusta para nada. Pero ahí está. Fue la primera publicación que me hicieron, se llama Susurro. De ahí en adelante empecé a caminar con Nada Editores, haciendo presentaciones en Antigua, en la Zona 10, en varios cafés, en el Café Italian. Y fue bien interesante cómo mi crecimiento se fue dando allí, junto con la carrera de letras, porque empecé a percibir la literatura desde otros puntos de vista. Soy un primerito, realmente en el 2007 me tiré al agua y en ese mismo año empecé con lo de teatro. A mediados de año salió el proyecto de teatro con Cuerno en Panza y de ahí vengo trabajando. El proyecto Nigromante nació a raíz de querer hacerle competencia a un amigo con cortometrajes, porque decíamos que tenía buen equipo, pero malas ideas. Entonces a nosotros nos sobraban las ideas, solo nos hacía falta el equipo. Entonces tuvimos una cámara digital, algo así como la que tenemos aquí, y grabamos el primer cortometraje en dos noches. Una noche la grabación y al día siguiente el sonido, o sea, no dormimos nada. Lo presentamos y resultó que sí teníamos cierta afinidad por coordinar esas ideas para proyectarlas en el video. Y de ahí que vengo haciendo todo eso gracias a lo del teatro, que me sirvió bastante. Y después en el 2007 apareció este enigmático personaje de la Zona 1 que se llama Simón Pedrosa, cuando ya Folio 114 estaba por disolverse, y acudió a Nada Editores para que nosotros interviniéramos también. Se fundó la SOPA, Sociedad Optativa de Poetas Anónimos, nombre que le puso Simón Pedrosa, de por sí, porque él ya es un personaje anónimo. De ahí hemos venido trabajando y haciendo presentaciones más grandes, con equipo más grande, gracias al patrocinio desinteresado de la Municipalidad de Guatemala. Desinteresado, que a veces nos ayudan y a veces no. En algún momento que todavía no lo soy, en un escritor ya rematado. Interesante todo lo que nos cuenta Alexis de su larga trayectoria, a pesar de que es bastante joven. Es un reto. Con el tiempo has crecido mucho y has mejorado en cuanto a tus métodos de escritura. ¿Cómo logras esto? ¿Te ha ayudado la crítica literaria? ¿Y cómo han influido también las artes escénicas? Mira, la crítica yo la aprecio bastante. No hay nada mejor que alguien se tome el tiempo de leer tu texto, de decirle, mira, esto está, pero ¿cómo pudiste escribir esa barrabasada? Y yo sí, gracias, ¿por qué? Entonces todos esos porqués y todas esas razones y esos argumentos de por qué lo que yo escribía no servía, me ayudaron a replantear todo lo que yo estaba haciendo. Entonces, de ahí empezó el teatro. Siempre hay una etapa en todo escritor, digo yo tal vez, que el yo predomina bastante, ¿verdad? El yo. Entonces siempre es recurrente en una persona escuchar poemas, yo me fui, yo me vine, y así siempre es uno el personaje principal de la poesía o de la narrativa que se quiere escribir. Ese fue el problema, yo nunca salía de ese yo, jamás salía de ahí, ¿verdad? Y a mí me ayudó el teatro.
tener la capacidad de ser otro sin dejar de ser yo. Entonces, ese método de la búsqueda del personaje que también establece Stanislavski, y que también no recuerdo, pero igual, de todas formas, siempre esa búsqueda del personaje interno, ¿va? Entonces me he desarrollado como mil individuos que tengo, que me torturan noche a noche, lo tengo aquí en la nuca, que siempre me andan chingando, que necesitan expresarse. Entonces cada uno es diferente. Entonces yo puedo escribir algo de mucha oscuridad, algo con mucha luz, y algo que es totalmente incoherente, ¿va? Visto desde varios puntos de vista, valga la pena. No se parecen en nada, y la estructura me la ha dado también el ritmo, la En las actividades que realiza el colectivo al que perteneces, te has vuelto muy popular porque mezclas la poesía y la actuación. Pero ¿de qué te sirve eso? ¿Qué objetivo tienes? ¿Llamar la atención para tomar interés en la literatura? Popular, eso me van a matar, lo que es anonimato. Bueno, otras cosas, ¿no? Mira, fue como una propuesta extraña que nació en un momento extraño, por alguna circunstancia extraña y absurda, que se me ocurrió mezclar, porque era una especie de performance. Entonces, a mí me aburre las lecturas de poesía, o sea, son bien aburridas. Entonces, no hay nada, parte de eso salió Nada de Torres y la fusión con Simón Pedrosa, por esa interactividad que hay con la gente, al proyectar un video, al estar tocando una guitarra, leyendo un poema, acorde con la música y con el video, mientras está una tipa o un tipo o quien se ponga pintando. Entonces todo eso le da esa captación de todos los sentidos de la persona que está. Entonces sí, lo hacemos para llamar esa atención, para que la gente no sienta que la poesía es aburrida, ¿va? Sino que también tiene vida. Y la... ¿Algo más? Sí, algo más. La Sopa publicó recientemente unos libros. ¿Estás tú incluido en eso? No. La Sopa... son libros anónimos, y si de todos modos, si fuera el autor, no te voy a decir. Porque obviamente. Lo que pasa, ayer, precisamente, sí puedo decir ayer. Sí, ayer. Ayer 29, martes, mal día para una lectura de poesía. Entonces se realizó la presentación de tres libros anónimos, de los cuales estoy bien orgulloso porque es el primer trabajo anónimo de Sopa, que es esencialmente esa sección, es esencialmente anónimo. Y no es anonimato como lo dijo Simón Pedrosa en su manifiesto anónimo, que no es que seamos anónimos porque tenemos miedo o porque somos cobardes, todo lo contrario, porque estamos tratando de proponerla. En este momento en el que ser escritor requiere esta, con la palabra,